pasada temporada vacacional de Semana Santa y Pascua se vio afectada por la inseguridad que se vivió en la carretera Durango-Zacatecas, lo que inhibió el deseo de los turistas del centro y sur del país para visitar la entidad. Así lo reconoció la titular de la Dirección Municipal de Promoción Turística, Elvira Celerio Díaz. Con el objetivo de evitar que se replique esta situación en este periodo vacacional, la funcionaria explicó que se ha mantenido una estrecha coordinación con las autoridades de las entidades colindantes a fin de mejorar la seguridad en las diferentes rutas. Lo que nosotros estamos buscando es justamente prevenir esta situación. Como saben, la semana pasada estuvimos tanto en Culiacán como en Mazatlán, que para nosotros pues son aliados, son las autoridades en ambos destinos, son alguien con los que colaboramos muchísimo, y para beneficio de ambos destinos es prioritario el tema de la seguridad, por lo que estamos generando estas acciones para garantizar, o sobre todo para mantener las condiciones de seguridad en las carreteras que lleguen a Durango, y así pues que la gente regrese a su destino con toda su integridad. También pues para Zacatecas, el día de lunes salimos a destinos al sur del país, como Aguascalientes y San Luis, y también vamos a hacer acciones para que no se repita lo que en Semana Santa. En Semana Santa la situación sí nos afectó, porque pues tanta especulación, el tema de los medios de comunicación, pues sí genera mucha incertidumbre, y sobre todo la gente pues busca garantizar su seguridad. Entonces queremos que se sientan seguros al llegar a Durango, y para nosotros esto es fundamental. Entonces vamos a hacer estas acciones preventivas para que la gente pues llegue a Durango, y sobre todo que no nos afecte como fue en Semana Santa y Pascua.